Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Hispania Nostra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos a tres ponentes de parte del Monasterio San Jeroni de Cotalba. Empezaremos con Mario Balbastre, que es músico de formación, además de guía del Monasterio de San Jeroni y gerente de actividades del mismo sitio. Después continuaremos con José Manuel Barrera, que es doctor arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura y es el que se encarga de todas las obras de restauración del monasterio. Y finalizaremos con Leonor de Arizón, que es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y actualmente es la directora de Marketing y Relaciones Externas del monasterio. Vamos a hablar del monasterio, de esta joya del siglo XIV, que fue fundado por el duque de Gandía, como habéis leído en la presentación, y por el que han recorrido personas de gran importancia, como la familia Borja, San Vicente Ferrer, el pintor renacentista Nicolás Borrás. Bueno, en fin, ellos mismos nos van a explicar cuáles son las gracias de este monasterio que yo espero que podamos ir a visitar pronto los socios de Hispania Nostra, como alguna vez hemos hablado, ¿verdad, Leonor? Como siempre, mantenemos micrófonos y cámaras apagadas durante los 45-50 minutos que dura la conferencia y al final podéis hacer todas las preguntas que queráis en el chat. Yo se las leeré y ellos los responderán de viva voz. Y nada, dicho esto, pues Mario, te dejo todo tuyo. Recuerda que hay que compartir la pantalla, ¿vale? Bien, buenas tardes, me llamo Mario Balbastre, soy guía del monasterio y bueno, gracias por asistir a esta visita virtual, a este pequeño recorrido que vamos a realizar por el cenobio. Bueno, empezamos con esta diapositiva. Podemos ver en la parte de la izquierda a San Jeroni, San Jerónimo, que es a quien se dedica el monasterio. Decirles que Jerónimo o San Jerónimo nada tuvo que ver con la Fundación Jerónima, la fundación es 1000 años posterior, pero bueno, que está dedicada a San Jerónimo. En la parte de la derecha, en la parte alta, podemos ver la piedra fundacional. Esta piedra nos indica o nos habla de todos los títulos que el duque de Gandía tuvo, que fueron muchos. Nos está diciendo que está dedicado a San Jerónimo y, por último, nos habla de la fecha de fundación, 1388. Y en la parte baja vemos una cruz de término. Esta cruz de término indicaba al caminante, al peregrino, que la llegada al monasterio estaba ya muy cercana. Aquí en la imagen de la izquierda tenemos a Alfonso el Bello, Alfonso el Viejo. Se llama Alfonso el Viejo porque murió con 80 años en el siglo XIV. Es el primer duque de Gandía, nada tiene que ver con los Borja. Es duque real por nombramiento real. Es el nieto del rey Jaime II. Es el fundador de la Orden de la Corona de Aragón y el benefactor del monasterio. En el tondo de la derecha, aquí en la parte de la derecha, podemos ver su escudo. Está enclavado dentro de una corona de laurel, es nieto del rey. En la parte de la izquierda se adivinan las barras de Aragón, por el abuelo Jaime de Aragón, Jaime II el Justo. Sobre las barras de Aragón podemos ver la flor de lis, está emparentado con la realeza francesa, la abuela es Blanca d'Anjou, a la par es la princesa de Nápoles. En la parte derecha, en la parte alta, vemos empuñando una espada el ala de un águila. Esta es la simbología del marqués de Villena, marquesado de Villena, título que le va a otorgar Enrique de Trastámara, es el primer duque de Villena, título creado para él. Y en la parte baja a la derecha podemos ver un león rampante que es símbolo de poder, fuerza y realeza. Y bien, vemos también una cadena. La cadena está en recuerdo de la visita que Felipe II y acompañado de su hijo, más tarde Felipe III, y la infanta realizan en el monasterio en el 1586. Más tarde, el mismo Felipe III lo que va a hacer es regresar, ya que casa en la Catedral de Valencia, y decide pasar unos días en el monasterio. Aquí tenemos una imagen general, muy bonita. En la parte de la derecha vemos la torre campanario y la de la izquierda, si se fijan, más pequeñita, es la torre prioral, porque ahí el prior tenía sus dependencias. En la parte derecha, en la parte baja de aquí, no sé si ven el puntero, hay unas ruinas. Ese es el poblado de Cotalba que le da nombre al lugarejo. Y es donde realmente se inicia la construcción. Los primeros frailes jerónimos, o la Fundación Jerónima de la Corona de Aragón, data del 1373 y no tiene lugar en Cotalba, tiene lugar en la zona alicantina de Javia, a pies de mar, al lado del mar. El duque de Gandía, Alfonso el Viejo, les va a hacer un primer monasterio, pero dado a la cercanía del mar y sabiendo los berberiscos que están bajo la protección del primer duque de Gandía, un señor muy poderoso, van a secuestrar a 9 de los 12 jóvenes frailes que allí vivían. Serán llevados a Túnez, serán 2 años secuestrados, el duque de Gandía procede al pago del rescate, son liberados,
liberados 7 de los 9, pero ya no quieren vivir cerca del mar. Eligen este lugarejo, el lugarejo de Kotal. Ahí había 8 familias musulmanas. El duque de Gandía adquirirá las tierras, adquirirá las casas y las cederá a los frailes. Vivirán 4 años ahí mientras se reconfigura la casa musulmana en el monasterio que vamos a ver ahora. El encargado de esa restauración, de esa remodelación, de ese acondicionamiento es Pere Marc. Pere Marc es el padre del poeta valenciano Ausias Marc y era la persona de confianza, el procurador general del duque de Gandía, del primer duque de Gandía. Aquí vemos la plazoleta de entrada. En la izquierda pueden apreciar el campanario que les he dicho. Es un campanario, no obstante, tiene forma defensiva, una torre del homenaje, una torre de un castillo, porque los piratas padecieron barbaridades en aquel secuestro y se pidió un gran rescate. Tiene configuración de torre defensiva para confundir a aquellos piratas que desde la lejanía llegaban a la casa. Y en la parte de la derecha podemos ver la fachada principal. Detrás del árbol estaría la torre prioral, que de aquí no se aprecia. La fuentecita que hay en el centro estaba en el interior. La duquesa María Enríquez posterior la mandará a sacar fuera para construir un aljibe. Y sobre el pórtico de entrada podemos ver el tondo con el escudo que hemos visto antes y la cadena en recuerdo de las visitas del rey Felipe II y Felipe III. La cocina es muy bonita, es una joyita. Bueno, aquí llegarán aquellos 7 primeros frailes. Una vez entraban en esta dependencia, quedaba totalmente prohibida la palabra, los frailes no podían hablar. El fraile lector amenizaba la comida con la Biblia, un libro religioso, un libro piadoso. Comidas muy frugales, comían muy poco, poca cantidad y comidas muy, muy sencillas. Y bueno, ellos tenían la carne que comían carne de vez en cuando, era carne de ave, carne blanca. Y en ocasiones muy concretas se permitían comer carne roja, como el día de Navidad, el día de Pascua, el día de Resurrección, y la carne roja estaba guardada para el enfermo, bien fuese fraile, enfermos de cualquier tipo, vía hospital, o para el peregrino y necesitado. Aquí tenemos el claustro, que es el elemento yo creo que mejor define a Kotalba, es un claustro gótico mudéjar. Vemos que la estructura es gótica, los arcos son apuntados, son ojivales. Vemos las claves en la parte alta y lo que llama la atención son las dovelas. Las dovelas no son de piedra, las dovelas son de mortero de cal y de arcilla. Recordemos que la primera o la obra sobre la cual se construye el monasterio era una especie de alcázaba de almoina musulmana y también que la mano de obra en aquel tiempo en la comarca de la Safor, donde está ubicado el monasterio, era mano de obra musulmana, eran mudéjares y ellos trabajaban este tipo de materiales. Y justamente desde donde está tomada esta imagen, desde este ángulo, dice la tradición que San Vicente Ferrer predicó a los frailes, a los vecinos y a los musulmanes para intentar reconvertirlos al cristianismo. En la siguiente, en esta diapositiva, vemos un poco la decoración del claustro. Aquí a la derecha podemos ver los capiteles, las ménsulas. Son muy sencillas. El primer monasterio jerónimo de la orden en la Corona de Aragón buscaba la pobreza, la austeridad. Son de bellota, muy sencillitas. Y luego ya las claves podemos ver alegorías a San Jerónimo con el birrete cardenalicio, a quien se iba a fundar el monasterio, con la mitra a San Luis d'Anjou, que en aquel tiempo era obispo en la Catedral de Valencia y era tío abuelo del duque de Gandía. Y en estas dos claves vamos a ver otra vez el escudo de Alfonso de Aragón, el primer duque de Gandía, el mismo que hemos visto en el tondo de entrada. Y estos capiteles pertenecen a la iglesia, que después veremos. Aquí está la iglesia. Bueno, la iglesia esta nada tiene que ver con la original. La original era una iglesia gótica, los arcos serían ojivales, serían de crucería, bóvedas de crucería, serían las dovelas de piedra, el presbiterio era octogonal, no era plano, y bueno... En el siglo XVIII, seguramente por cambios de estilo o porque en el 1748 hay un terremoto inmenso, los frailes decidirán derribar aquella bóveda gótica para construir esta de cañón. Y bueno, el retablo que proyectamos, y dentro de cada capilla hay una pintura, son réplicas de las originales del pintor que vivió en el monasterio, Nicolás Gorras, que después veremos una pintura de él. Y bueno... El duque de Gandía construyó el monasterio para que fuese panteón familiar. En la cripta que se supone habría debajo del altar fue enterrado temporalmente, después exhumado, se conserva en la colegiata de Gandía. La primera capilla a la izquierda es la capilla ducal, ahí se supone que estaría su hijo, el segundo duque y varios descendientes. Y seguramente en la capilla de la derecha, la primera, es posible que encontremos algún día los restos de Eleonor de Castro. Eleonor de Castro es la esposa del duque Santón, la esposa de San Francisco.
Ella era la persona de confianza de Isabel de Portugal, está enferma y el duque, entonces cuarto duque de Gandía de la Saga Borja, le traerá al monasterio para ver si mejora y murió y fue enterrada en el monasterio. Y aquí en la parte de la derecha vemos el coro precioso, ¿eh? Y en la parte baja, aquí a la izquierda, está la cripta del Smart, que más tarde podremos ver. Aquí vemos los distintos capiteles que decoran el bajo coro, ¿eh? Está enmarcado por dos arcos muy rebajados y se apean sobre estos capiteles. Y bueno, si se fijan, aquí siempre se repite el escudo ducal. Ahora bien, está acompañado con escenas cotidianas de la vida de aquel tiempo, o con animales, ¿no? Bestiar o vegetal. Y estas cuatro de abajo, afortunadamente, ya se ha recuperado la policromía, porque esperamos algún día poder disfrutarlas todas, tal y como las concibió el artista. Bien, imagen de la izquierda, Pere Marc, nuestro gran artífice, primer ejecutor del monasterio, procurador general del primer duque de Gandía, nieto del rey, vendrá a componer la obra de Cotalda. Y bueno, este señor murió en Balaguer, porque el duque de Gandía era tío de Martín el Humano. Martín el Humano fallece sin descendencia y bueno, tiene derechos a ser heredero de la corona de Aragón. Y entonces Pere Marc, de viaje a Caspe, para defender a su señor en el compromiso de Caspe, como pretendiente a la corona, muere en Balaguer y un año después, tal como dice el testamento, será traído a Cotalba para ser enterrado en su cripta. Y en la derecha vemos a su hijo, Ausias Marc. Ausias Marc es hijo de Pere Marc y de Leonor Ripoll, su segunda esposa. Bueno, este joven chico fue alcornero mayor de Alfonso Magnánimo, persona de confianza del rey, y bueno, es el gran poeta valenciano. Aquí vemos una capilla, la capilla de la Virgen de la Salud. Es capilla desde el siglo XIX, desde 1843 aproximadamente. La actual propiedad, la familia Trenor, cuando adquiere el monasterio, la iglesia está totalmente destrozada y ellos van a reconvertir la sala capitular en la capilla. La imagen central, vemos una imagen de la Virgen de la Salud, que viene al monasterio en el siglo XVIII para sanar a los frailes de unas enfermedades mnemónicas posteriores a los terremotos. Aquí a la izquierda, escribiendo, vemos a San Jerónimo y con el niño en brazos a San José. El retablo es neogótico. Si se fijan en la sala, las nervaduras son gótico-mudéjares, con lo cual es de la primera época del monasterio, del siglo XIV, y tanto en los capiteles como en la clave aparecería el escudo del duque fundador. Y bien, este sarcófago está en la pared norte de esta pequeña capilla. Es trabajado en Játiva por el picapedrero Pere Andreu, porque bueno, el duque de Gandía le va a encargar este sarcófago pensando ya en su muerte. Es traído al monasterio. Desafortunadamente al duque de Gandía le mueren un hijo y una hija, Juan y Blanca, de 5 y 7 años, y son los restos de los hijos los que ahí se conservan. Y bueno, la sala capitular tenía varios usos. Los frailes se sentaban en un banco corrido, no había imágenes religiosas. El fraile lector subía a la sala y hacía lectura de parte del capítulo. Cuando acababa la lectura de ese capítulo, los frailes seguían sentados, debatían, hablaban, tomaban decisiones. Toda la gestión del monasterio salía de esta pequeña sala y todas las decisiones eran consensuadas por mayoría. Y también es donde los frailes hacían el capítulo de culpa. El capítulo de culpa es una especie de confesión. Cada fraile se levantará y delante de sus compañeros, en voz alta, pedirá perdón por aquello que cree que no ha hecho correctamente. Aquí vemos una almazara con 32 tinajas para guardar aceite. Están enterradas o semienterradas para que la variación climática, la temperatura sea más constante y que perdure el producto agrícola más en el tiempo. Pero bueno, nos llama la atención que aquí arriba a la derecha hay una Santa Cena. Bueno, esto nos indica que en algún tiempo esta sala fue refectorio. Una parte fue enfermería, otra fue refectorio. Y es aquí donde Nicolás Borras, el gran pintor de Cotalba, él era cura en Cocentaina y era discípulo de Juan de Juanes. Juan de Juanes, el gran pintor renacentista, habla de él como su alumno aventajado. Este joven pintor llegará a Cotalba para pintar las pinturas del edificio. Pintó óleo sobre tabla, toda su obra de arte que había en el monasterio se puede visitar hoy en el San Pío V de Valencia, en el Museo de Bellas Artes. Y esta joyita nos queda aquí. Se ve muy pequeña, ella es grande, es un tamaño grande, pero bueno, la imagen se ve pequeñita. Llama la atención que está hecha con carbón y ceniza, está pintada directamente en la pared, no es un fresco, carbón y ceniza, y después para fijarla, para que perdurara en el tiempo, porque lleva ahí 410, 420 años la pintura, la fijó con clara de huevo. Y bien, en la derecha llama la atención, en la derecha del todo está Judas, aquí no se aprecia, algún día imagino que vendrán a conocernos y la podrán disfrutar. Tenemos a Judas,
que curiosamente la bolsa de monedas, perdón, no la tiene escondida, la tiene encima de la mesa. Otro detalle que llama la atención es que aquí esta asa, ya lo hace su maestro, Juan de Juanes, curiosamente es el cuerpo de una mujer totalmente desnuda. Y en esta mesita pequeña, aquí arriba, muy pequeñito, hay un grial, es el Santo Grial, el grial que Nicolás Borrás copiará del que había en la Catedral de Valencia. Bueno, el primer duque de Gandía, Alfonso de Aragón, es un personaje importantísimo. Ahí están las batallas, ayuda a Pedro Ceremonioso, su primo hermano, en la Guerra de los Dos Pedros en Castilla. Después luchará con Enrique de Trastámara contra Pedro I, otra vez de Castilla, el Cruel. Y bueno, en una de las batallas, este señor, junto con su persona de confianza, van a ser secuestrados por el duque de Lancaster, duque inglés, serán llevados a Inglaterra, le van a pedir un rescate tremendo. Los documentos de la época ya lo dicen, que era una cantidad exageradísima. Este señor pedirá regresar a Gandía para poder hacer acopio de dinero y proceder al pago, y les dejan venir a él y al padre del poeta, Pere Marc, la condición que tiene que llevar a sus tres hijos varones a Inglaterra como moneda de cambio. Bien, los lleva, uno de sus hijos muere allí, muere muy pequeño, al segundo hijo le va a pagar el rescate en 8 o 9 meses, muy rápido, pero al hijo mayor, que después le va a suceder como segundo duque de Gandía, pues va a tardar 24 años en pagar el rescate, quizá no por no querer pagar, sino porque la situación le pedían una gran aportación y porque, bueno, estábamos inmersos en la Guerra de los 100 años, en la Guerra Civil Castellana, era un proceso bélico complicado y tardó mucho tiempo en llegar el chico otra vez a Gandía. Este chico heredará el ducado, acabará la Torre de Cotalba, hará trabajos en Cotalba, pero bueno, a diferencia del padre que muere muy viejo, este chico muere joven y muere sin descendencia reconocida. Después de varios avatares, el ducado revierte a la corona y en el 1485, siendo reyes Isabel y Fernando los reyes católicos, aparecerán los Borja en Gandía. Y es que Rodrigo de Borja, cardenal nacido en Játiva, lo que va a hacer es, desde la lejanía, hablar con Fernando el Católico porque quiere adquirir el ducado para su hijo mayor, para su familia, para su hijo mayor, para un chico llamado Pere Lluís. El rey impone varias condiciones. Una es el rey, la corona debía un dinero a la ciudad de Valencia, el cardenal tiene que pagar o liquidar esa deuda, aparte tiene que seguir dando unos pagos, que viene muy bien a la corona porque después serán aprovechados para la guerra con Granada, ¿no? Para recuperar Granada para la cristiandad. Y bueno, y otra condición, y es que el joven duque de Gandía, hijo del cardenal Rodrigo de Borja, ha de casar con María Enrique. María Enrique de Luna, prima hermana del rey católico. Lo que se pretende es unir familias. Bueno, se hace un contrato. Desafortunadamente, este chico muere joven, con menos de 20 años. Evidentemente, el matrimonio no se ha consumado. No hay descendencia, y el que va a heredar el ducado es Joan, el otro hijo que sigue en edad del cardenal, ¿no? Que sigue en edad a Pedro. Se le va a imponer la misma condición, y es que si quiere heredar el ducado, habrá que heredar la deuda. Pocos días después del fallecimiento del primer duque, una delegación cardenalicia y una delegación real irán a Valladolid y, bueno, van a corregir aquel primer contrato y van a casar a María Enríquez por poderes, es un contrato, repito, con Joan de Borja. 3 años después harán el viaje a la Catedral de Barcelona, tal como detalla el contrato, y allí se van a casar. Vendrán a Gandía y son ya duques de Gandía. Pero paralelamente a esto que yo les he contado, Rodrigo de Borja ya no es cardenal, es el Papa Alejandro VI. Y bueno, llamará a Juan a Roma, Juan abandonará temporalmente Gandía, llega a Roma y el padre le dará el título de general de los ejércitos romanos. Con lo cual tenemos a Juan, que vive a caballo entre Gandía y Roma. Ya tiene un hijo con María Enríquez, también llamado Joan, y estando embarazada María Enríquez de Isabel, Joan aparece flotando en el Tíber. Tenemos que Joan es asesinado. Y ahora tenemos a María Enríquez, viuda por segunda vez, pero ya con descendencia. Automáticamente el Papa, la intención del Papa es nombrar a César, a su tercer hijo, duque de Gandía. Pero bueno, en esta ocasión María Enríquez se va a negar en rotundo. Ella quiere defender la posición de su hijo como futuro duque de Gandía. Y bueno, el cardenal, en este momento el Papa, ya deja de mandar dinero a Gandía, con lo cual ella tiene que de alguna forma autoabastecerse. Y es para mí la gran señora de Gandía.
Ella vendió todo lo que los maridos tenían en Nápoles y en Roma, lo invirtió en su ducado, disecó parte de la marjal para la caña de azúcar, implantó todo el sistema de regadío, bajó los impuestos a cero para que viniese gente extranjera o fuera de Gandía y así tener una población más acorde. Compró todas las alquerías que había dentro del ducado que tenían o ingerían, le molestaba, para llevarse todo tipo de molestias. Y bueno, es, como digo, la señora que dio la proyección a Gandía para que Gandía tuviese después el ducado que tuvo. Aquí vemos su escudo. Y este señor que vemos aquí, porque María Enríquez nada más tuvo su hijo mayor, tuvo su hijo la edad pertinente, ella voluntariamente abandona el regentazgo de Gandía, ingresará en el monasterio de las Clarisas, allí en la ciudad, y allí murió. Será duque su hijo, Joan II. Y al fallecer Joan II, heredará ducado el hijo de Joan II, que es el nieto de María Enríquez, que es el cuarto duque de la saga Borja, más conocido después como San Francisco de Borja. Este es el cambio de una familia ducal a la otra. Y bueno, María Enríquez fue una gran mecenas. Ella se rodeó de lo mejorcito de aquel tiempo, en cuanto a arte, hablando artísticamente, y esta escalera es preciosa. En Valencia hay otra igual, en el Colegio de Arte Mayor de la Seda. Ella va a llamar a Pere Comte. Pere Comte es el picapedrero, el ejecutor, por ejemplo, de la Lonja de Valencia, Patrimonio de la Humanidad. Se va a rodear de lo mejorcito. La escalera es preciosa, está en el ángulo, en uno de los ángulos del claustro, y es de donde se dice predicó San Vicente. Y aquí vamos a ver unas pequeñas decoraciones de aquella escalera. Aquí la tienen en la parte interior, se ve mejor, se conserva un poco mejor, se ven perfectamente las tracerías, los rosetones, la decoración floral, los pináculos, es una joyita. El martillado interior es precioso y llaman la atención los azulejos típicos valencianos del siglo XVI o posteriores. El aljibe, esta foto, el aljibe. Aquí estaba la fuentecita que hemos visto en el patio principal. Pero bueno, llega un momento que ya son más frailes, hay mucha gente viviendo en el monasterio, el agua que sale por aquella fuente es insuficiente, y María Enríquez, la gran duquesa, la mandará sacar fuera para construir en el centro del patio un aljibe. Lo manda a construir en el centro del patio porque así, cuando llueve, cualquier gota que caiga en el tejado irá a parar a la cisterna. Esta señora va a conseguir la donación de una fuente, el problema que va a encontrar es que la fuente está a 6 kilómetros de distancia, 5.900 metros, y va a mandar construir un acueducto, después veremos imagen, que es el que abastece de agua al monasterio. Ella fue mecenas también del claustro este que tenemos aquí, es precioso, la arquitectura, la parte arquitectónica, el diseño es de Pere Comte, ahí al fondo hay un pórtico precioso que después verán mejor, con la columna helicoidal, su escudo. Y bueno, este claustro está dedicado a la pasión de Cristo. Cada uno de los ángeles, o en las claves, podremos ver los instrumentos de la pasión. La cruz, corona de espinas, aquí el fraile nos explicaba lo que padeció Jesús en aquel tiempo. Y en esta diapositiva posterior vemos los detalles de las ménsulas, ¿vale? Fíjense, porque aquí a la derecha vemos los ángeles, ¿vale? ¿Quién realiza estos ángeles? Otro grande de aquel tiempo, Damià Forment. Damià Forment realizará el retablo de la Colegiata de Gandía, la Puerta de los Apóstoles de la Colegiata, pero bueno, es más conocido por la realización, la ejecución del retablo mayor de Poblet en Tarragona, del retablo de Santo Domingo de la Calzada, de la Catedral de Jaca de Huesca o de la Basílica del Pilar. Y bueno, aquí podemos ver decoraciones del claustro sur. Alegorías siempre a San Jerónimo o a la Orden. María Enríquez no va a colocar en un sitio su escudo, le gusta pasar desapercibida. Bueno, llegará otra época al monasterio, una época convulsa para los frailes. Llega en 1812, en la guerra con los franceses, temporalmente los frailes tendrán que abandonar su casa, afortunadamente consiguen retornar. Llegará en 1820, el trienio liberal. Hay una primera desamortización, los frailes, bueno, esto no le supone la salida en sí del monasterio, lo que sí que hace el Estado es inventariar todo lo que en el monasterio había. Y en el 1835 nos llegará la desamortización de Mendizábal. Y en agosto de ese mismo año, los frailes de Cotalba abandonarán la casa ya definitivamente. Y es cuando aparece la familia Trena. Aquí a la izquierda tenemos a Tomás Trenor Ketting, que es el fundador de la saga Trenor en España. Él
previamente a la compra del monasterio en el 1843 ya estaba arrendando las tierras, procede a la compra en el 1843 y bueno, lo que va a hacer es mejorar la parte agrícola y hacer mejoras importantes en la casa. Heredará su hijo, Federico Trenerbuccelli. Este señor lo que va a hacer es acondicionar ya la casa perfectamente para la vida de aquel tiempo, y lo que va a hacer es ampliar y mejorar todo el sistema productivo de la finca. El escudo Trenor, aquí no se puede leer bien, pero bueno, facta non verba, hechos no palabras, es el emblema de la familia Trenor, de la propiedad actual. Y bueno, aquí a la derecha tenemos a Federico Trenor Pallavicino. Este señor lo que va a hacer, entre otras cosas, es manda construir el jardín romántico que más tarde vamos a ver. Y bueno, llega otra vez una época convulsa, llega la guerra civil. El edificio vuelve a padecer infinitamente, es cuarteles, prisiones, hospederías, de todo. Y cuando acaba la guerra civil, el espacio está muy deteriorado. Y debemos a esta señora, baronesa de la Cuas, doña María Jesús Trenor Máscaros, que ella rehizo totalmente el monasterio, lo recompuso, y gracias a ella, pues hoy en día lo podemos disfrutar. Después se le darían la casa y la finca sus descendientes. Aquí tenemos las tres hermanas Trenor, doña Leonor, doña María Jesús, doña Caridad, y el busto de don Federico Trenor, que falleció, tiene una calle dedicada en Valencia, y esta señora es doña Amparo Corey, viuda de don Federico Trenor. Esta es la quinta generación y la que está haciendo todo el esfuerzo actual para que el monasterio perdure 300 años más. Armería. La armería no tiene sentido en un monasterio. Esto es armería desde el siglo XIX, de la época Trenor. Antiguamente esta sala formaba parte de lo que sería la biblioteca y el archivo. El refectorio está unido directamente a la armería. Es el antiguo refectorio, hoy es un salón ceremonial. En época de frailes no estaba este pórtico que la une con la armería, no estaba esta escalera ni esta chimenea. Serían arcos góticos. Esta bóveda se hace posteriormente por influencia italiana. Unos frailes vienen a hacer copia de libros y bueno, por influencia italiana se va a rebajar esta bóveda. Y a la familia Trenor lo que va a hacer es reconfigurar el refectorio en un salón ceremonial. Abre el vano para unir, manda a construir esta escalera y la chimenea y una salida al jardín que no existía, siempre manteniendo la esencia monástica. Aquí podemos ver el escudo Jerónimo, aquí arriba no se llega a ver, está el Padre Eterno, y en la pasamanería de la escalera el león, símbolo Jerónimo. El jardín, como digo, lo manda a construir Federico Trenor Pallavicino en la primera década del siglo XX, y bueno, tiene dos estilos de jardín. La parte alta es romántico francés, mucha vegetación, mucho color, un pequeño estanque navegable, una pequeña cascada, ruido agua, fuentes, y bueno, está construido sobre la huerta, dada la proximidad a la cocina. Y luego tenemos un jardín a otra altura, más italiano, más renacentista, y está construido sobre el jardín del silencio, que es el jardín donde los frailes al atardecer podían salir a meditar, a pasear y a tomar el sol. Bueno, el jardín tiene 16.000 metros cuadrados, es una verdadera joyita. Y ya para terminar, yo acabo con la parte del acueducto. Como digo, el acueducto lo mandará a construir María Enríquez, tiene que abastecer al monasterio de agua, y bueno, la fuente está a 5.900 metros, es una obra magna. Los arcos, bueno, tiene dos alturas, la parte baja vemos los arcos góticos con azulejería, y la parte alta está, bueno, la ejecución es la misma, pero con arcos más pequeños, y los de abajo están cerrados porque sirve de muro de cerramiento. La parte interior queda la casa y queda el jardín, y en la parte exterior queda el pinar, un bosque típico mediterráneo con pinos, algarrobos, una verdadera joya y el pulmón de la comarca de la Safor. Bueno, yo acabo muy rápido, les emplazo a que vengan a conocernos y les dejo con mi compañero José Manuel. Gracias. Muy bien, yo voy a abordar, buenas tardes a todos, voy a abordar la parte más constructiva, estructural. La primera cuestión que debo de decir que es que los trabajos que estamos desarrollando ahora es el resultado de 20 años de trabajo. Los primeros de ellos dibujando e indagando sobre todos los aspectos históricos del monumento. Un monumento
que tiene 14.800 metros cuadrados construidos aproximadamente, una planta de 60 por 60, más toda la parte norte, que son los cuerpos que se añaden a partir de 1724. Por tanto, es de gran dimensión y cuando accedemos por primera vez, pues nos encontramos muchos cuerpos que estaban tabicados, pues por cuestiones de seguridad de la propia construcción y por cuestiones también de seguridad ante intrusión que se realizan después de la guerra. Por tanto, había muchos espacios que se han tenido que horadar e indagar de una manera sucesiva, sin demasiadas constataciones, pero que han ido generando la información suficiente como para tomar decisiones. La primera cuestión de los estudios que se deduce y de los trabajos de dibujo es que nos encontramos con un monasterio que actualmente presenta cuatro plantas, cuando en realidad fue concebido con dos plantas. La altura originaria era de 12,50, luego se aumentó a 14,50 y finalmente en estos momentos pues tiene 19,50 de altura, con lo cual obviamente todo su modelo estructural ha ido generando una fatiga sucesiva, ¿no? Nos encontramos también en los distintos estudios geotécnicos con problemas, porque hay una cuarta parte de la superficie del monasterio está asentada sobre una zona de rellenos, sobre un estrato de tap. Tap es la denominación de un sustrato calizo que es muy higroscópico, plástico, que con la humedad aumenta de tamaño y con la sequedad disminuye. Incluso a cierta profundidad el tap se obtiene de una forma rocosa que se puede tallar. De hecho, algunos de los elementos que tenemos en el monasterio son así y hay constataciones de que en tiempos de 1385, cuando se funda el monasterio y empieza las obras del primer pequeño monasterio que se realiza en el poblado musulmán, hasta que se finaliza el principal, que es del 88, hay ciertos elementos tallados que se obtienen de esa roca TAP, ¿no? Bien, la primera cuestión es identificar a través de un modelo estructural. Nos hemos dibujado tridimensionalmente todo el monasterio, hemos introducido distintas hipótesis porque no hay una modelización muy precisa para el trabajo de los muros de carga y con esto fatiga acumulada, y hemos hecho distintas modelizaciones que nos permitían entender cuál era el estado de patologías que íbamos detectando. Como consecuencia de eso, introducimos una serie de variables que además tenían que encajar con un plan estratégico sucesivo de intervención en el monasterio. Dicho plan consistía en ir haciendo secuencialmente por fases y esa fase tenía que tener una especie de triada constante, por una parte arqueológica que nos permitiera esa indagación, información adicional para sucesivas actuaciones, una parte que fuera de respuesta estructural y una parte, otro tercio, que fuera fundamentalmente de rescate patrimonial, porque ahí vivían muchos elementos que estaban próximos, cercanos o incluso sumidos en alguna patología y, por tanto, era una cuestión de rescate sucesivo. Para ello, establecimos un diagrama de fases y la intervención consistía en desarrollar una serie de elementos en forma de pilar, o sea, elementos estructurales que tuvieran cierta verticalidad y que permitieran consolidar elementos consistentes que permitieran una especie de onda expansiva de consolidación de la fatiga y el movimiento que se había producido en los distintos elementos periféricos. De esa manera, ubicando, como vemos un poco en el esquema, determinados elementos como elementos fuertes, permitíamos una rigidización del conjunto y de esa manera, casi como una mancha de aceite, la capacidad de intervención se extendía a las áreas periféricas. Esta estrategia es la que hemos seguido en las distintas fases de trabajo, tanto en las fases de indagación y de recopilación de toda la información gráfica, que como vemos aquí en esta imagen, es con una cierta precisión en 3D, que eso nos ha permitido hacer archivos virtuales de rescate en caso de que la duración de las obras se prolongaran y en algunos casos no llegáramos a tiempo, pero afortunadamente no se ha producido esto y la secuencia de intervenciones es casi continuada
desde, como vemos aquí en la tabla, desde la intervención primera hasta la octava, pues estamos hablando de un periodo de 2008-2021 de una forma consecutiva, ¿no? Vamos a ir viendo de forma un poco críptica cada una de las intervenciones, porque cada una de ellas nos podría dar para una sesión de estas, pero no quiero aburrirles. Entonces, de forma muy sintética, lo concentraré en un par de imágenes. Bien, esta es la primera intervención que tiene un carácter patrimonial de rescate de un espacio que era un antiguo lagar y se recupera como sala de audiovisuales. Lo primero, la primera obligación en el año 2005 era abrir el circuito de visitas y, por tanto, teníamos que tener un elemento que se acomodara a esa llegada que no se había producido hasta ese momento en el cenobio, puesto que se había permanecido privado y cerrado hasta 2005. A continuación, pues vamos interviniendo en aquellos elementos que son realmente difíciles. Como verán ustedes en las imágenes, el dibujo siempre acompaña sucesivamente todos los trabajos, no solo por el reconocimiento, sino también porque la materia hay que identificar cómo se van alterando los modelos estructurales. Lo que llama antes ha mencionado como Torre del Prior, que es la que se sitúa en el ángulo suroeste, pues tenía una serie de patologías que principalmente se derivan de las intervenciones que se produjeron sobre 1730-1760, donde distintos priores discutían por ocupar las estancias más importantes. Todo eso llevó a que en las paredes de cerramiento, tanto del lado sur como del lado oeste, los tiros de chimenea habían ahuecado, por decirlo de una manera muy, muy clara, habían vaciado el interior de los muros portantes periféricos y consecuentemente, la capacidad mecánica de ese modelo se había perdido. Y luego en el interior, como consecuencia de querer tener determinadas celdas de una manera muy significativa, pues también se había modificado un sistema que era muy sencillo, que es el sistema gótico de muros perpendiculares a las fachadas, y de repente en la esquina se había modificado con un sistema en cruz complejo, ¿no? Bien, bueno, pues a través del dibujo aparece un reconocimiento, eso se constata de a través de todos los sistemas arqueológicos, con las catas murarias y con las estratigrafías que son necesarias. También hemos hecho distintas tandas de fotos infrarrojas para detectar oquedades, huecos, etcétera. Y, bueno, pues como consecuencia de eso podemos intervenir con cierta precisión, casi quirúrgica, en aquellos elementos donde intervenimos. Esto era, se puede ver en la imagen, el agrietamiento de la fachada oeste, la necesidad de sustituir todo el elemento de la parte superior que estaba completamente desestabilizado, y la parte patrimonial de esta intervención era rescatar una escalera de caracol que estaba metida entre muros y del que solo sabíamos el arranque, pero no cómo llegaba al nivel correspondiente, rescatando esa pequeña escalera que tiene la particularidad que está resuelta con terraja o lo que hoy podríamos también denominar lateral yeso, un alma de ladrillo con dovelas de yeso que luego se montaban casi como prefabricadas. Un sistema constructivo que está acreditado en la literatura así científica de la Comunidad Valenciana para las actuaciones de los seguidores de los pedrapiquer. En definitiva, Pere Conte fue el gran pedrapiquer, pero también fue el inicio del final de los pedrapiquer, porque era muy costoso y era muy lento, y la sociedad valenciana en ese momento requería de cierta rapidez y cierta resolución de problemas. Entonces, pues se cambió una modalidad constructiva que tiene esta cierta connotación prefabricada. Hemos obtenido, posteriormente lo veremos, algunos otros elementos en otros trabajos de arqueológicos. La segunda intervención importante es el tratamiento del suelo de la iglesia, que lo recibimos en el año 2005, lleno de catas que había realizado la Generalitat, pero donde no había obtenido prácticamente ningún hallazgo, y nosotros, pues resulta que en los trabajos que realizamos, también con los estudios que ya veníamos realizando, sospechábamos y se hablaba de la existencia de una cripta capitular, la cripta de los Mar, la cripta del el médico del siglo XVII, en fin, determinados elementos que sabíamos que
estaban, pero había que hacer una cierta labor de indagación con todos los elementos que íbamos obteniendo. Bueno, pues el trabajo asociado con esta pavimentación fue no solo rescatar todas las naves laterales y espacios laterales que estaban tabicados, restituir lo que son todos sus capiteles, sino también indagar en las criptas. Nuestra curiosidad es infinita y nos lleva a querer saber absolutamente todo el monasterio, y en estos trabajos pues encontramos la cripta de capítulo central, donde aparecieron 87 esqueletos, restos de esqueletos de 86 personas que aparecen indexadas en el libro del padre Castillo, que es un libro empezado a redactar en 1765, finalizado a la muerte de este fraile en el año 1765, pero continuado después por los los procuradores de la casa, que iban tomando anotaciones. Bueno, pues a partir de todas estas descripciones y de todas estas pequeñas pistas, que no son muy precisas, porque no son pistas arquitectónicas, son literarias, bueno, pues se va haciendo una recopilación. Como se ve aquí, probablemente como consecuencia del terremoto, hubo la caída del portón de cierre en el suelo, de lo que es la piedra de apertura de la cripta, que cayó al fondo y se quedó enterrada. Posteriormente, pues vaciaron la cripta, hicieron un osario en una parte dimensional muy menor del fondo de la misma, por eso no se habían encontrado indicios, y entre sus distintos estratos pues aparecen elementos de terraje que todavía contienen el alma de ladrillo, el moldeado de yeso, incluso en algunos casos color. Eran elementos de las dovelas góticas que cayeron y se quedaron metidas dentro de la cripta. También indagamos estos elementos de la cripta de los Mar, donde bueno, pues detectamos una serie de elementos que estaban descritos, y a partir de eso pues fuimos haciendo la indagación. Obtuvimos con éxito la localización, y a partir de ahí pues se hicieron los trabajos de identificación, que se hicieron a tres bandas. Por una parte, en mi caso históricamente, la arqueóloga desde el punto de vista de los restos murarios, y el antropólogo pues a través de la identificación de los huesos, ¿no? Esto nos llevó a una serie de hallazgos interesantes, como una botonadura de un traje de novia, unos huesos que pertenecían a una mujer de menor de 19 años y los restos de un feto, que no teníamos consignación, pero que ya entendemos cómo falleció la mujer de Ausias Mar, que tanto aparece reflejada en sus poemas, ¿no? Seguramente de una manera precipitada, embarazada y con ciertas dosis de, en fin, una esbeltez y una delgadez casi enfermiza, ¿no? Bien, el siguiente trabajo es la recuperación del atirantado de la puerta Arma Christi, donde encontramos estos elementos de baranda y de determinados capiteles que estaban desconocidos y cerrados, no se conocían hasta ese momento, y luego pues la composición de estos elementos de enorme valor, en este caso la intervención del trasagrario, que nos permite la recuperación de lo que era la bóveda de Fran Padilla en 1698, y lo que es el espacio que también estaba pues cancelado por sus escasas condiciones. Se ha aprovechado por la apertura la iglesia de este elemento. Por la parte de atrás se ha hecho un sencillo refuerzo, aparte de unos micropilotes, pues se ha hecho un refuerzo de esta palizada muraria, y estos son los cuerpos. Y luego el gran proyecto que se ha terminado recientemente, que es el atirantado del cuerpo del coro y la capilla de la Virgen de la Salud, que ha requerido 222 metros lineales de tirante. Hemos colocado en tres niveles, tanto en un cuerpo como el otro, y nos ha permitido arriostrar ambos muros. Todo esto a través de un trabajo delicado de cálculo que nos ha permitido modelizar los distintos escenarios y plantear, como digo, los distintos esfuerzos. Estas son unas imágenes del trabajo de dibujo y el trabajo posteriormente de las intervenciones con la pared de armada, los elementos de tirante, la reposición de elementos desaparecidos, etc., ¿no? Y con esto, pues la imagen final de cómo poco a poco, de una manera secuencial, se ha ido protegiendo patrimonio, arqueología y la restauración estructural, y tenemos en naranja reflejado cómo en las distintas plantas se han intervenido distintas zonas. En este momento pues podemos decir
que poco a poco y a través de estos años pues hemos de alguna manera tocado, reparado o actuado sobre aproximadamente el 40% de la superficie de todo el monasterio y tenemos una garantía de estabilidad bastante garantizada. Muchas gracias. Esto es todo. Bueno, buenas tardes. Yo os voy a explicar muy brevemente porque también queremos que podáis tener el turno de intervenciones y preguntarnos lo que os interese, las actividades culturales y sociales que se realizan en el monasterio. En el monasterio tenemos un proyecto basado en la experiencia y queremos que vivan a través de los relatos, del teatro, de la música y de la gastronomía toda la historia de este cenobio. Las principales actividades que realizamos son las visitas guiadas. Hacemos visitas guiadas durante todo el año, durante 3 días a la semana y luego para grupos especiales con previa cita cuando les interesa. Hacemos también unas visitas nocturnas en época estival, ya que el monasterio, no sé si lo hemos comentado, está a 8 kilómetros solo de Gandía, está muy cerca de la playa y pensamos que los visitantes cuando finalizan esa hora de esparcimiento en la playa quieren ver elementos culturales y diferentes de lo que han estado disfrutando durante el día. Entonces los miércoles en julio y agosto se realizan las visitas nocturnas. Las visitas teatralizadas las hacemos desde el año 2019 y esto fue debido a que pusimos en marcha un proyecto cultural Lucrecia y María, duquesas del territorio Borja. Poníamos en relación a Lucrecia Borja y María Enríquez, que eran cuñadas, y fueron grandes duquesas de sus territorios, como Mario ha explicado antes con la duquesa María. Con este motivo se diseñó una visita teatralizada que comenzaba en el monasterio y continuaba en el Palau Ducal de los Borja de Gandía. En ella el padre Samuel da la bienvenida a los turistas que se consideran que son novicios, va jugando con ellos y les va introduciendo los distintos personajes que han ido pasando por el monasterio. Hay otra visita que hacemos que es la visita conjunta con el Palau Ducal de los Borja, que ya lo hemos nombrado. Tenemos muchas sinergias con este edificio, ya que los fundadores son los mismos, Alfons el Bei, que Mario ya lo ha explicado también, y sobre todo la familia Borja, con la duquesa María Enríquez, y sobre todo San Francisco de Borja, que fue un padre finalmente al final de su vida jesuita. Estamos enclavados dentro de un proyecto cultural que se llama Mediterráneo Cultural, promovido por la Agencia Valenciana de Turismo, y dentro de este Mediterráneo Cultural Crea Turismo estamos dentro de territorio Borja. Estamos volcados con todas las actividades que se están haciendo en relación a territorio Borja en la Comunidad Valenciana. Hacemos también una visita familiar que se diseñó especialmente para los jóvenes de la familia, para los niños y adolescentes, con una serie de juegos y pistas que tienen que ir buscando por las salas que van visitando. Esta visita familiar también la queremos adaptar a los colectivos de colegios que nos visitan habitualmente. La experiencia musical. La experiencia musical en el monasterio se centra sobre todo en música al monasterio de San Jerónimo de Cotalba. Este festival de música comenzó en 2007, promovido inicialmente por el ayuntamiento del que dependemos, que es el ayuntamiento de Alfaguir. Se hacían unos conciertos gratuitos en verano y al cabo de los años tomamos nosotros ya el testigo de este festival que se hacía ya en el monasterio y empezamos a hacer una programación variada de música clásica, jazz, swing, ópera, música barroca. Porque queremos un poco tener todo tipo de públicos. Es una excusa para difundir el monasterio y está gustando mucho. Este festival tiene 2 productos complementarios. Por un lado, puedes hacer la visita guiada al monasterio antes del concierto, a las 6. Tienes el concierto normalmente a las 8 y acaba con una cena en los jardines románticos. Si el tiempo es bueno, que es lo que suele pasar, el escenario es el aljibe que construyó la duquesa María Enríquez. Si no acompaña, ya se hace el concierto dentro de la iglesia. Este año, aquí tienen el cartel de lo que va a ser esta edición. El año pasado se suspendió debido a la pandemia. Este año haremos solamente 4 conciertos, pero bueno, ya vamos a tirar para adelante nuevamente. Y sí que hemos desestacionalizado el último, que se hará en noviembre, todo como un acto en homenaje a Ausias Marc. Y coincidirá con la Semana Literaria de Gandía.
Aquí tienen una escena de, bueno, una de las cenas y cenas tematizadas que también hemos hecho con motivo de un concierto Borja. Otro de los aspectos que queremos resaltar e intentar fomentar son los rodajes de película. De hecho, la semana pasada tuvimos un rodaje, sin ir más lejos. En este caso es la película 22 Ángeles, dirigidas por el director Miguel Bardem, y la hemos querido poner porque ahora está muy de actualidad, ya que es el médico Francisco Balmis que lleva la vacuna de la viruela a Sudamérica a principios del siglo XIX, inocula a 22 niños con este virus, bueno, con la viruela, y cuida de ellos una enfermera, bueno, que era la directora de un orfanato gallego, que es Isabel Zendal. Nos ha parecido curioso. Otra de las actividades que realizamos y que realmente son muy importantes a efectos del mantenimiento del monasterio, del mantenimiento económico, son las celebraciones sociales, las bodas, las comuniones, los eventos sociales. Estamos inmersos en un proceso de mejora continua y el monasterio ha sido distinguido en el Sistema Integral de Calidad Turística de Destino SICTED. Este sistema está promovido por el Ministerio de Turismo y nos exige constantemente estar haciendo mejoras en la gestión de todas las actividades. Y bueno, vamos a acabar ya prácticamente. A nivel de comunicación, hacemos un montón de campañas online, offline. Un producto nuevo que les queremos mostrar ahora del año 2020 ha sido la app Cotalba. Muestra el monasterio, toda la historia, de una forma que creemos que muy agradable, y aparte sirve de audioguía. La audioguía está traducida a 4 idiomas y lo que pretendemos es que en el futuro podamos introducir más idiomas. Esta se la pueden descargar de forma gratuita y podrán, si les apetece y si les ha gustado la conferencia, indagar un poquito más en lo que es nuestra visita. Y ya para finalizar les vamos a mostrar un vídeo de las actividades del monasterio para que lo puedan ver un poquito más. Muchas gracias y no sé si hemos dejado tiempo para el coloquio, pero bueno, estamos a vuestra disposición para contestar lo que queráis. Pues muchísimas gracias a los tres por el vídeo, es que es lo último que hemos quedado, y por las explicaciones que además en cada uno en vuestro campo han sido de lo más ilustrativas.
Yo tengo ganas de ir, o sea que, a Leonor, en cuanto podamos, yo me apuntaría a una excursión para los socios hispaninostros, no sé qué te parece. No, no, estaríamos encantados, ¿eh?, que vengáis, y además incluso lo podemos ver junto con el Palau Ducal, que ya hemos dicho tenemos mucha sinergia entre los dos y podríamos hacer una excursión maravillosa. Sí, una vista de esas conjuntas que hacéis y vamos, tiene una pinta fantástica. Y es que el monasterio, oye, menuda joya, ¿eh? Yo no lo conocía, pero qué jardines, qué sitio, que tenéis ahí un patrimonio que es excepcional. Vamos a empezar con las preguntas porque como queda poquito tiempo, ya si no después nos quedamos un poco alabando lo que tenéis. Y una primera pregunta de Milagros en cuanto a las claves, quiere saber si están restauradas porque dice que no le parecían originales. ¿El qué? ¿Qué, ¿El perdona? perdón? Las claves, que quiere saber si están restauradas porque no le parecían originales. Sí, no, las claves son las originales, evidentemente, sí. No están restauradas, Están además. No. tal como las hemos ido descubriendo, y las que hay en los claustros son las que había. Las del bajo coro sí que las hemos abierto algunas ahora, son las que guardan policromía, pero sí, son tal como estaban. Pues qué maravilla, porque parece que están hechas Como antes de si ayer. estuviesen protegidas, sí. Sí, claro. Dice Mervin, por ejemplo, que os da una idea de los conciertos, que la iglesia tal vez se prestaría a conciertos de órgano, aunque no parece que haya un órgano allí. No, es que, bueno, ¿quieres comentar Bueno, algo más? claro, cuando llega la desamortización, llega la dispersión de todos los bienes del monasterio y el órgano fue a parar a las escuelas pías de Gandía. En el monasterio no hay. Pero sí que le digo que ahora, 5 o 6 años, se grabó un CD de música antigua y se trajo un órgano. O sea que sí que hacemos algunas cositas de este tipo. Sí, además lo que queremos es incrementar, porque ahora mismo hacemos el festival, al principio era en verano, este año vamos a hacer el de noviembre, pero lo ideal sería poder llegar a hacer una programación todo el año. Y ahora que la iglesia se acaba de restaurar, sobre todo en la parte estructural, que era lo más problemático que teníamos, pues con el tiempo lo ideal es que podamos hacer, aunque sea por lo menos un concierto al mes en el futuro, ¿eh? O sea, Bueno, pues me parece entonces que a Mervin vais a tenerlo allí cada vez que. No, porque claro, es que un concierto de órgano en un sitio de esa presencia, pues es muy apetitoso, la verdad es que tiene muy buena pinta. A ver, comenta Anthony que los jardines son fabulosos y que le recuerda al monasterio del Parral de Segovia. Es el único monasterio de hoy en día con monjes jerónimos. Ah, y dice que a lo mejor he sido yo que me he equivocado, que dice que los jerónimos no son frailes, sino monjes. Creo que lo he dicho mal. Perdona, Anthony. ¿Tiene alguna relación con el monasterio del Parral de Segovia o esta parte levantina no se mezclaba No, con no, no, la de la parte Segovia? levantina, la parte aragonesa no tiene nada que ver con la fundación castellana, es otra fundación. Lo que sí que pasa es que, bueno, sí que es cierto que los últimos monjes jerónimos están todos reubicados en Santa María del Parral, en Segovia, que por cierto hay que ir a visitarlo porque es una otra joyita y además cuando yo tuve la suerte de ir, la visita la hace un monje y esto embellece y enriquece mucho la visita. Sí, porque te explica su casa desde dentro, ¿no? Bueno, también por eso vosotros en vuestras visitas teatralizadas mostráis un monje, aunque sea Sí. de ahora, pero bueno. Tenemos una pregunta más de Rubén que va para Mario específicamente. Dice que quiere saber a dónde fue parar la biblioteca del monasterio después de la última exclaustración. Bueno, la biblioteca fue dispersada. Tú sabes algo también, ¿no? Sí, bueno, fue repartida entre los distintos parroquias de alrededor y poco a poco se fue perdiendo. Incluso hay anotaciones de que uno de los Trenor iba por las bibliotecas de Lance comprando y algunas ediciones pudo hacerse con ellas. De hecho, no solo consiguió rescatar algunos muebles, incluso de la iglesia, algunos bancos, algunas publicaciones. En total, yo creo que tenemos inventariados unos 60 o 70 publicaciones, pero que pertenecen todas a ese periodo de 1830, cuando las entre 1835 y 1870 más o menos, cuando se adquieren y no son más antiguas de 1700. Yo creo que la publicación más antigua que hemos encontrado es de 1714, un libro de procesos constructivos que además se emplearon Qué en curioso. 1724, porque hay algunos elementos que están marcados que coinciden
después con algunas intervenciones. Sí. Fíjate, sirvió para todas esas obras de recuperación que habéis estado citando. Tenéis unas chuletillas de la época, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Bueno, y por curiosidad, ¿tenéis identificado algún otro bien que perteneciese al monasterio y que no habéis podido recuperar, como por ejemplo ese órgano que decías antes, Mario, que está en otra iglesia? Sí, bueno, mira, el órgano fue a parar a las escuelas Pías de Gandía, aunque la guerra civil lo quemaron, ¿vale? Vaya hambre. Sí, la imagen de la salud que llega en el monasterio desde Onil, en Alicante, para sanar unas enfermedades en la desamortización, es llevado al pueblo vecino, a Rótova, pero bueno, la guerra civil también fue quemado. Hoy tanto la del monasterio como la del pueblo son réplicas. Lo que sí que se conserva es la campana grande que había en el campanario fue llevada al pueblo cercano de Xeresa y allí se conserva. Sí, bueno, y la custodia también, la custodia fue llevada a la colegiata y después la fundieron para venderle y sacar dinero. Una parte se ha encontrado en el Spanish Society, ¿no? Sí, la parte del osentorio y un angelito, sí. Ah, o sea que incluso está fuera de España. Sí, y bueno, y las pinturas, como hemos comentado, se conservan en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en San Pío V. Sí, la mayoría están allí, ahí lo podéis visitar y la verdad es que es una maravilla, el Museo San Pío V también. Incluso el retablo montado. Y el retablo también está montado prácticamente como era en el Museo San Pío V. Y... ¿cómo veis la experiencia de, bueno, esto ya es una pregunta mía personal, cómo habéis sobrevivido a la pandemia? Porque vosotros os dedicáis exclusivamente prácticamente al turismo, ¿no? Al tercer sector, a servicios. Bueno, la pandemia ha sido durísima para el monasterio, sí. Lógicamente, porque visitas hemos seguido haciendo prácticamente, excepto los meses de cierre de marzo, ha sido el único periodo que ha estado cerrado. En junio ya abrimos. Lo que pasa es que los números que nos ha permitido, pues en verano funcionamos bastante bien porque nos dejaban grupos de 25 y íbamos funcionando, pero luego ya bajaron a 10, a 6 y hemos estado prácticamente con grupos de 6 personas hasta hace 3 semanas que nos han subido a 10 personas. Entonces ha sido como un servicio público. Y mira, no hay mal que por bien no venga. Nos ha venido muy bien porque estábamos con las obras de estructura que han sido brutales. Sí. Entonces, la verdad es que pues por ese los grupitos de 6 que venían lo entendían y por ese motivo ha venido bien. Las celebraciones, bodas, por ejemplo, etcétera, teníamos 30 contratadas en el año 2020 e hicimos 4. Bueno, y así sucesivamente, quiero decir. Sí. Lo que bueno ha sido que hemos podido adelantar mucha obra. Eso sí, habéis aprovechado para hacer esas últimas obras que necesitabais, ¿no? Hombre, y ahora... la Cotalba también la hemos llevado a cabo en el 2020. La claro. Verdad es que no hemos parado, hemos hecho vídeos, hemos hecho muchas cosas, ¿no? Parados nunca estamos. Bueno, eso no, yo creo que parados en realidad no hemos estado ninguno, pero claro, como bien indicabas, con el tema de los eventos sociales, vuestro motor económico es que haya gente visitando. Entonces, bueno, nunca está de más a lo mejor tener un momento de relax, ¿no? Y terminar de asentar lo que tenéis para volver ahora a la carga, ¿no? Además es que no se comprende, ¿eh? Ahora me quejo ya que puedo, porque que tengo vuestro balcón, porque lo que no se entiende es que no nos dejen recibir en el monasterio que habéis visto como es, a más de 10 personas, y luego te puedas ir a un restaurante lleno, un teatro lleno, a cualquier sitio lleno. Es que es una cosa inconcebible, no lo entendemos ninguno, pero bueno, así son las cosas. Bueno, ahora hay que obedecer con el tema de la seguridad, de la sanidad, disculpa, nos queda a todos obedecer. Una última pregunta de Juan José, que quiere saber quién y cómo gestiona el monumento. ¿Quién y cómo gestiona? Sí, ¿quién y cómo se gestiona el monumento? Vamos a ver, es una gestión familiar. Realmente ahora las propietarias son 3 hermanas y una cuñada, entonces los hijos somos los que hemos tomado las riendas. A la cabeza del monasterio de la gestión profesional está Mario, es ahora actualmente el gerente de actividades. Tenemos gente muy buena, Graciela, Evelio, bueno, un personal maravilloso, la verdad. Y nosotros, altruistamente, los miembros de la familia, trabajamos por el monasterio. Cada uno tenemos aparte nuestro trabajo, pero ponemos todo lo que podemos en el asador. Luego tenemos a José Manuel, que está totalmente a cargo de todas las rehabilitaciones y reestructuraciones. O sea que así es como estamos funcionando. Esperemos crecer y tener una estructura profesional más importante que la que tenemos actualmente, porque dan todo lo que pueden y más.
Bueno, como se ha visto en esta presentación, ahí los tres se ha visto que sois casi una, o sea, como una familia, que sois esa familia que estáis gestionando esta maravilla, que se agradece que estéis cuidando tantísimo para el disfrute de los demás. Y nada, pues yo solamente me queda reiterar que en cuanto podamos, los socios de Hispanostra nos encantará asistir a una visita guiada al monasterio, y agradeceros una vez más a los tres vuestro tiempo y vuestra explicación de hoy. Y recordar a todos los que están ahora mismo participando que, bueno, que para que estas cosas puedan seguir en marcha necesitamos, como bien decía Leonor, que la gente apoye económicamente. Ellos, el monasterio, es socio de Hispania Nostra, y el que no lo sea todavía, pues pueda, le invitamos a que se haga. Y nada, pues yo creo que podemos dejarlo aquí ya, son las 8:04. Cerramos. Muchas gracias, ¿eh? Queremos dar las gracias por dejarnos participar, ¿eh? Muchas gracias. Un placer, ya lo sabéis. Nos esperamos, ¿eh? Cuanto antes. Perfecto. Pues gracias. Nada, hasta gracias. Luego, un saludo. Hasta luego.